O si rejuego, rejuego al mucho tiempo. Epa. Toma por culo. Este arma es la hostia. Este arma es simplemente la hostia. ¿Busca cámaras? ¿Te has cargado a Trout? Ya era hora. Ay, parecido legal. Dejando a un lado sus chanchullos de opresor, claro. ¿Tienes el eridio? Tráelo. Admito que me entregan los violentos métodos de nuestros salvadores. Siempre de aquí para allá, cuestionando nuestro papel en la vida. Jamás he podido usar el eridio como lo hace Lilith, pero este libro me desveló una técnica que podría cambiar eso. Vale, a ver... ¿qué pasa? Está... funcionando. ¡Hora de matar! Cuide que la no violencia no sea la respuesta adecuada a tal situación. Admito que me entregan los violentos métodos de nuestros... ¡Coño, qué susto! ¡Hostia puta! Siento que puedo fijar en fase un planeta entero. ¡Enséñame eso ahora mismo! Podría habituarme a esa clase de poder. Venga, cojamos el fragmento de la llave, busca cámaras. Siempre de aquí para allá, cuestionando nuestro papel en la vida. Anda, Ava. ¿Has sobrevivido a la invasión? Al final, todas las horas que te pasaste mirando el agua han servido de algo. Puedo apañármelas. Aprendí a luchar mucho antes de conocerte. Pues demuéstralo, niña. Lo haría encantada, pero... tengo un botín que revisar. No. Haz las maletas. Te has salido con la tuya. Nos vamos con los buscacámaras. ¡Espera, en serio! Quiero decir, sí, claro, como quieras. Será divertido, iré a por mis cosas. Buscacámaras. Mira esto. Ok. Los eridianos dejaron mensajes como estos por toda la galaxia. Siempre pensé que las sirenas y las cámaras estaban conectadas. No sé leer esto, pero algo querrá decir. ¿Alguien le ve el sentido a esto? Ah, pero es que lanzas dos cohetes con esto. Esta reliquia lleva aquí desde que nací. Pero mientras Maliwan conozca su paradero, Atenas jamás estará a salvo. Creo que antes de explicárselo a Lilith, debería contártelo a ti. La verdadera razón por la que adopté a Ava como aprendiz fue porque algún día se convertirá en sirena. Y quiero que esté lista para cuando eso suceda. Te veo en el espacio, busca cámaras. Vale.
Lilith dice que has conseguido un fragmento de la llave. Tráemelo. Lo pondré a buen recaudo mientras tú remueves cielo y tierra en busca de los que faltan. Vale. ¡Saludos, humana semiadulta! Me llamo... ¡Claptrap! ¡La leche! ¡Había oído hablar tanto de ti! ¿Es de aquí? ¡Pues eso! ¡Como cuando te enfrentaste a los torosimios, al Capitán Flint y a las escaleras! Siempre le pido a Maya que me lo vuelva a contar. Así que... ¿quieres historias de lo genial que soy? ¡Claro! Pues has venido al lugar adecuado. Ve, mi nueva tripulante favorita. Te contaré la historia de cómo salvé esta nave con mi culo. Y ahí estaba yo, rodeado de un atajo de incompetentes que no sabían distinguir un motor de implosión de un sándwich de huevo pocho. ¡Tened cuidado!, exclamé. ¡Esto es tecnología de primera! ¡Pero no! ¡Ellos como quien oye llover! Despegaron sin seguir los protocolos de seguridad y la nave empezó a hacerse pedazos. Lilith dijo, ¡alto! Tenemos una brecha en el casco. Okay. Entonces decidí actuar cuando ni siquiera... ¡Que tiene mascotita! Ya está, perfecto. Goti. Hola. A ver, vale, por aquí. No me voy a hacer nunca la nave, tío. Un nuevo fragmento de la llave. Solo con cogerlo ya me entran sudores. Bueno, será también por los burritos de marca blanca de Marcus. Por si te lo estabas preguntando, esa llave de la cámara no está completa. La razón por la que los eridianos dividieron las llaves en fragmentos es todo un misterio, pero la llave de Pandora tiene tres partes. Pero bueno, por algo se empieza. Deberías volver con Lilith. Seguro que ella y Maya tienen que ponerse al día, o lo que sea que haga la gente con vida social. Yo paso de eso. A mí ponme una sala esterilizada con instrumentos quirúrgicos y soy feliz. Ok, tú a lo tuyo. ¿Qué refieres con aprendiz de sirena? Ahora mismo no sé cómo explicarlo, Lilith, pero sé que algún día será una sirena. Luego hablamos de esto. ¿Qué tal, colega? Maya dice que les diste la del pulpo. ¡Ah! Si es que es un cielo. Aunque es verdad que lo di todo. Di que sí. En fin, un fragmento menos. Quedan dos. Vale, ¿qué está pasando, Lilith? ¿Por qué Maliwan está en Atenas? Hemos mantenido nuestro fragmento oculto durante generaciones. ¿Cómo lo han descubierto? No estoy segura, pero los Calypso parecen conocer mejor las cámaras que nosotros, incluida Tanis. Sabían lo del mapa de la cámara. Tal vez le dijeron a Maliwan que invadiera Atenas. Afirman ir tras algo llamado la Gran Cámara, y la Cámara de Promicia formará parte de su plan. Tenemos que llegar allí antes. Eso está hecho, Halcón de Fuego. Ya no sé si deberían volver a llamarme así. ¡Lilith! ¿Cuánto tiempo? Pues... ¿qué te cuentas? Vaya, bonito bigote. Gracias. Es mi bigote de batalla. Mira, voy a tener que jugar la carta de aliados ya. Katagawa tiene un láser en un asteroide que apunta al cuartel general de Atlas y amenaza con freírme si no me rindo. ¡Me estoy volviendo loco! ¡Loco, te digo! Y Zero dice que un fragmento de la llave de la cámara está dando la energía al láser, así que... Entendido, nos ocuparemos de ello. ¡Así me gusta! ¡Vivan los aliados! Cambio y corto. Baja ahí, ayuda a Rhys con lo del láser, busca cámaras. Espero que Rhys sepa lo que está haciendo. Lilith dice que es uno de los nuestros, pero los hombres con bigote no son de fiar. Lo dice la ciencia, no yo. Oye, los tatuajes. ¿Quieres hablar de ello? Casi que no. No hay mucho que decir. Te entiendo. Bueno, debería ir acomodándome. Me alegra volver a Sanctuary. A esta Sanctuary. Hola, vamos a mejorar el personaje.
¡Me voy a matar! Perdona, estaba hablando con otra persona. No tienes ni idea de lo difícil que es tener un trabajo honrado en Pandora. Vale, no se puede. Oh, no. Vale. ¿Levantar pesas conmigo? Tío. Yo tengo asuntos que zanjar y tú tienes tiempo libre. Uno más uno. Busca cámaras. Tengo una misión para ti de primerísima prioridad. Me he dejado algo en Atenas. Con la emoción de irme del monasterio, se me olvidó echar a la maleta cosas tela de importantes. Tienes que traérmelas. Vale. Ahí estás. Tienes dos opciones. Comprar una mejora o no hacerlo. Pero deberías hacerlo. Esta es una de las mejoras más buenas del mercado. Afloja la pasta ya. Ser mercenario es como ser mercader. Si no estás bien abastecido, no durarás ni un suspiro. Hala, vámonos. Se supone que... Ah, bueno, claro. Aquí, vale.
vamos a la plataforma 7. Vale, Maliwan tiene el láser bien protegido. Con esa cápsula de descenso es imposible atravesar la seguridad. Pero tengo una nave de Atlas que es el Nova Mass y tiene camuflaje. Mi plan consiste en volar hasta la plataforma orbital y acabar con ese láser antes de que Katagawa se cosque. ¡Ay, va! ¡Tenéis un fragmento! ¿Estáis creando vuestra propia llave? ¡Qué divertido! ¿Sabes lo que hemos conseguido nosotros? Una oleada de seguidores insaciables que van por la galaxia matando en nuestro nombre. Un consejito. Si quieres darnos alcance, te convendría dedicar más tiempo a reclutar y menos a sacarle brillo a tu arma. Eso sí es estrategia de la buena. ¡Anda, mira! Otros 1000 bandidos han jurado dar su vida por mí mientras hablábamos y menos mal, porque tengo hambre. Ok. ¡Has venido! Mi nave está justo ahí. Camuflaje Atlas de primera figura. ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Katagawa! ¡Riz, amigo! ¿Le estás dando vueltas a esa rendición incondicional? ¿O necesitas otra caricia de tu viejo amigo el láser para cambiar de opinión? ¡Que te den! Cuando estés listo, pásate con el papeleo. Estoy deseando que la familia Maliwan absorba Atlas. ¡Ah! Y puedes traerte a Cero. Seguro que le interesa. Antes muerto que entregarle Atlas al caraculo corporativo ese. Vale, cambio de planes. Birlamos una lanzadera de Maliwan con protocolos de seguridad. Esto será útil. ¿Por qué te escucho con eco? ¿Qué coño? Pues la llave víbora de Atlas es el Nova Mass en dispositivos de hackeo remoto. Vamos a usarla para robar una lanzadera de Maliwan. ¿Te apuntas? Me queda otra. Ya me lo estoy imaginando. Y ese bigote, chaval, alguna historia tendrá. ¡Céntrate! Busca una lanzadera de Maliwan y métele la llave víbora. Yo me ocuparé del resto. Hacer una cosa. Un segundito. Ay. Epa. Ponerme un cojín o algo.